buenas y perrines, ¿cómo estamos chiquillos hoy en este nuevo día? Muy buenas chiquillos, hoy estamos aquí en lo que viene siendo un nuevo video. Y específicamente este juego, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a obviamente seguir jugando este juego. Porque hasta el momento, a ver, personalmente a mí me está gustando bastante, ¿ok? Y tengo que, chicos, anunciarles, y sí, anunciarles más que nada, que he estado jugando algo de fuera de cámara. Y como pueden observar aquí, si me siguen mi cursor, aquí arriba tenemos casi $500. He estado jugando algo bastante, ¿ok? Y además de eso, aquí pueden ver que hay una señal de cofre. Y es porque ahora podemos abrir este cofre, porque tenemos los puntos necesarios. Y además de eso, conseguí dos cofres más, ¿ok? Literalmente conseguí dos cofres más. No sé qué habrá en este cofre, así que vamos a abrirlo de inmediato. Y vamos a comprobar qué hay dentro exactamente, o qué es lo que nos entrega, ¿ok? Bien, no se entrega al parecer dólares, no sé, tengo que presionar. Nos dan 445, ok. Una carta del ninja. Y, bueno, más de nuestro héroe. No sé quién es ese tipo, ok. Y no puede ser. Se activa de inmediato el por uno, ¿cierto? Creo que se activa de inmediato, a ver. Por favor, dime que no. Porque si no, voy a tener que estar jugando literalmente toda la tarde. Y la verdad es que no me llama en nada la atención tampoco estar jugando toda la tarde. Ahí se activó de inmediato. Bueno, vamos a tener que aprovechar de jugar algo bastante, ¿ok? Bien, y también de eso, obviamente, como está jugando fuera de cámara, también he conseguido algunas que otras experiencias de nuestros monos, ¿ok? Aquí, bueno, si nos vamos a la parte de militar, a ver si me deja, por favor, señor, bien. Ahí, si nos vamos a la parte de militar, tenemos el mono francotirador con 2944. Vamos a ver qué es lo que nos alcanza exactamente. Y hasta el momento solamente nos alcanza el de disparo rebota hace objetivos nuevos hasta 3 veces. Pero lo que nosotros queremos comprarnos, o bueno, lo que yo me quiero comprar es este, precisión letal, ¿ok? Porque obviamente hacen más daño y penetran más, ¿bien? Y además de eso, bueno, el helicóptero, por ejemplo, también ha ganado algo, ¿ok? Ha ganado algo. No tanto como a mí me gustaría, pero ha ganado algo. Y también me he dado cuenta, jugando fuera de cámara, que ya prácticamente me di cuenta que el helicóptero, para mí ahora ya es obsoleto, porque, o sea, ahora me acostumbré a defender con los ninjas. Y literalmente, ya no defiendo con el helicóptero, a no ser que vengan unos de estos mobs gigantes y le ponga esto de empujón al mob. Entonces prácticamente se volvió inútil para mí. Pero vamos a intentar reemplazarlo con algo útil, o no sé, algo que haga bastante daño, que nos coopere, porque me he dado cuenta que últimamente, o sea, está bien, tenemos francotiradores y monos, pero cuando nos mandan así globos en cantidades industriales, literalmente los monos ninjas no los soportan todo, ¿ok? Así que hay que buscar una forma de poder contrarrestar, por decirlo así, a ese efecto. Y estaba pensando entre el super mono y el mono mago, pero no sé cuál de los dos exactamente. Bueno, aquí, el mono ninja, ahí tenemos 3486. Y bueno, como pueden observar aquí, ¡buah! Podemos comprarle absolutamente de todo. Que la verdad, a mí me llama bastante la atención. Y si les soy sincero, no sé, tipo, a mí me gustaría ponerle... ponerle este incluso. Ok, me gustaría ponerle este. Este, porque dice, lanza una bomba cegadora que paraliza varios blues. Y si se dan cuenta, nosotros lo que subimos más que nada son los de arriba y, bueno, obviamente los de abajo. Porque los del medio prácticamente no son nada. Porque tenemos a los francotiradores que nos apoyan, ¿ok? Así que vamos a subirle esta parte de aquí. Porque ahí lo leveleamos fácilmente, bien. Y ahora sí, parece que lanza una bomba cegadora que paraliza varios blues. Mira, espero que con esto se contrarreste, mejor dicho, el efecto de tantos globos. Y así no tengamos que cambiar lo que viene siendo el helicóptero, ¿bien? Bueno, eso ha sido todo, y en la parte de héroes creo que no hay ningún cambio. Creo, o sea, no podría confirmar, pero creo que no hay ningún cambio. A ver, vamos a revisar. Recién me había aparecido como tipo... Alright. A ver, creo que era de este tipo, ¿no? El de la mascarita del fondo, ¿no? ¿Cómo bajaba acá? Ah, sí, así, así. Se había olvidado, bien, bien. Y efectivamente, recolectamos como fragmentos de este tipo. Pero no tengo ni idea, ok, bien. Y aquí en esta zona tenemos a Gwendolyn, que vamos a ver si la podemos mejorar. A ver, vamos a verlo de inmediato. Y efectivamente con 205.000, que de hecho tenemos 11.000, o sea, bastante. Así que vamos a comprar esto de aquí. Y al parecer también alcanza este de inmediato. Animación de ubicación, o sea que cuando cae, lo compramos de inmediato también. Y también este. Oh, hermano, nos gastamos literalmente todo el dinero. Pero bueno, no pasa nada, ok. Nos gastamos todo el dinero, pero no pasa nada, lo compramos de igual forma y bien. Ahora sí, buscar en compras, ahí ya vamos. Creo que, supongo que tenemos que equiparlo, o sea, te prometo que yo no tengo ni idea. Bien, efecto de radiante, ok, decoración de blooms. Y aquí en charla, creo que es esto, no sé, no tengo ni idea.
A ver, vamos a ver si nos deja. Uy, calmado, calmado. Bien, buenísima. Aquí nos debería de aparecer, ¿o no? Creo que no. Changos, ahí ya sí que me pillaste, hermano. Ya, bueno, ¿sabéis qué? No pasa nada. Vamos a irnos al modo batalla. Y chiquillos, ahora sí, vamos a ir a pelear y vamos a ir a probar ese nuevo mono que conseguimos. De hecho, estaba recordando de cuando yo jugaba el Bloons TD Battle 1, o sea, bueno, el del celular. Y recordé que yo tenía como, por decirlo así, como mi estrategia, mi organización, con una especie de monos, ¿ok? Yo tipo iba con, si no me equivoco, iba con tres, que eran, vamos, ¿jugamos en este mapa? Ya, jugamos en este mapa. Yo iba con tres, que era el mono, vamos a tirarle un besito. Ahí, ¡muah! Nothing but love. Perfecto. Na, na, na. ¡Ey, pero por qué se enoja, perro! Toma, me hiciste rabiar. ¡Muérete! Bien. Incinerate. Estaba diciendo, es que en el, por ejemplo, en el celular, cuando yo jugaba en su tiempo, yo jugaba con los magos, con los bananales y jugaba con el super mono, ¿ok? No sé si hacer la misma combinación de aquí, no sé si será efectiva aquí también, pero yo creo que podríamos probar en una de esas, ¿ok? A ver, ¿puede salir terriblemente mal? Sí, podría salir terriblemente mal, pero yo me gustaría probar, ¿ok? Bien, así que ahí vamos a ver contra quién nos toca. Bueno, ya sabemos contra quién nos toca. Vamos a ver si realmente ganamos esta partida, ¿ok? Y vamos, perro, vamos a pelear. Vamos, te voy a dar como caja, perro. Bien, bien. Vamos, vamos. Uf, perdón, me sale lo gansta, lo siento. Bien, ahí, o sea, esta batalla épica, aquí tal cual. Mira, si nos tardamos tanto en esta pantalla es que uno de los dos tiene lag. Y yo supongo que seré yo, ¿ok? Así que bien. Ok, comenzamos la partida. Y, y chiquillos, también aprendí algo. Y son las teclas de acceso rápido. O sea, por ejemplo, con la Q podría invocar este tipo de una. Mire, les voy a enseñar así. Pongo la Q, por ejemplo, ahora. We have ignition. Y lo pongo por We have ignition. Oye, literalmente cayó como un meteorito. Genial. Bien, por ejemplo, para sacar al héroe sería la Q. Para sacar al ninja, en este caso, o el segundo, sería la W. Para sacar el tercero sería la E. Y para sacar al último sería la R. ¿Okay? Obviamente no lo podemos sacar porque no tenemos dinero suficiente. Y además de eso, para activar sus habilidades, pues tenemos el 1 y el 2. Y bueno, si no me equivoco, el 3 también. Pero bueno, vamos a empezar a enviarle plus, ¿ok? Porque necesitamos dinero. ¿Ok? Necesitamos dinero. Así que vamos a enviarle alguno que otro. Bien. Y yo creo que sí, vamos a empezar. Vamos a poner por aquí un ninja. Y vamos a levelear. Así. Para que así no logre pasar estos tipos. Oh, primera sangre. Ok, bien, genial. Bien. Oh, yo también. Lo dije. Oh, me pasaron, no me había dado cuenta. All right. Pero no pasa nada. Parece que hay él igual de forma brutal. Así que vamos a poner empatado. Ok. Bien, tiramos más blues por aquí, por esta zona. Para ganar más que nada dinero. Ok. Y bueno, vamos a intentar ahorrar. O bueno, conseguir bastante dinerito. Para subir este último aquí al 700. O si no, para. Bueno, para conseguir un poco de dinero. Bien. Bueno, sí, y más que nada esta de 700 aquí la vamos a subir. Yes. Y así nos aseguramos de que no nos pase tan rápidamente. Bien, oye, fuera de deseo, le estamos ganando solamente con estos blues. O sea, le vamos a terminar ganando, ¿cierto? No puede ser. ¿De verdad? Vaya pa. Hermano, ¿le vamos a ganar? Si no, le ganamos. O sea, fue súper rápida. Fue súper rápida, pero bueno. Pero, o sea, no está tan mal, ¿ok? Ya ganamos nuestra primera partida, ojo. Ahora, ¿será conveniente jugar una partida más? Tipo, bueno, sí o sí, porque. Bueno, porque se nos. Porque queda bastante tiempo, así que yo sí, yo creo que vamos a jugar una partida más. Tengo que decir, he estado jugando todo este rato, me han dado como caja, chicos, de una manera increíble. Y ahora, recién ahora, estamos ganando de nuevo, o sea, todo lo que está en video se ganamos, o sea, de verdad. Bien, ganamos un cofre de batalla que lo vamos a abrir apenas tengamos los suficientes puntos, ok. Y vamos a jugar otra partida, obviamente para no perder el hilo de la jugabilidad, ok. Bien, a ver, voy a revisar algo por aquí. Listo. Ok. Este mapa a mí me gusta bastante. No, soy desgraciado, pinche perro. Y bueno, vamos a arriesgarlo y vamos a poner este mapa, ¿okay? En este mapa, literalmente los blooms salen de aquí así, tipo, en la espiral salen rápidamente. Y en vez de irse para donde está este lado de acá, se van para abajo. Y, o sea, llegan súper rápido, en otras palabras, ¿ok? Vamos a tirarle un besito, ahí. Nothing but ahí love. Eso. Hay que demostrarle el amor. Y le tiramos una granada. Ok, también hay que demostrarle el amor de esa forma. Y jugamos la partidita, ok. Bien, dice, cuidado con los blooms regenerativos. Tienen forma de corazón y recuperan capas si no los revientas rápido. Bien, vamos a tenerlo en cuenta, señor mono. Bien,
Ok, está cargando, así que ahora va a comenzar la partida dentro de literalmente absolutamente nada, porque la verdad, los tiempos de carga de este juego, para mí, personalmente son bastante buenos, a no ser que también se me lague el computador y se me quede pegada la I pantalla, pero en never este caso miss. no pasó. We have Así que está ignition. bastante bien. Bien. Nada, pues aquí va, acá, aquí, hermano, aquí va a correr sangre, o sea, yo lo veo tal cual así, va a correr sangre. Ah, y también me di cuenta de algo, de así tipo, para dar un detalle, o bueno, mejor dicho, un dato. Y es que me gusta bastante la música del blues, o sea, me gusta bastante, me gusta, es como que tiene una temática como que te inspira, algo así, o sea, We have está bastante ignition. genial. Bien, ahí tiramos a nuestro obviamente personaje para que empiece a hacer daño de a poco. Y cuando tengamos los blues, tipo, no sé, ya nos empezó a atacar, bueno, vamos a tener que defender de inmediato para que no ninja. Iba a decir que apenas tengamos, tipo, no sé, los blues de. Los blues verdes y vamos a atacar. Pero bueno, el equipo ya me está atacando. Pero quiero mejorar esta disciplina ninja. Bien, y ahora sí, yo creo que vamos a atacarlo para algunos otros blues, ¿okay? Para que no se confíe tanto y diga, oye, soy terrible bueno, ¿okay? Y obviamente. Bien, lo están pasando al parecer. Me parece que lo están pasando, ok. Hay que preocuparnos de esto rápidamente. Bien, bien. Ahí estamos viendo bastante bien. Y chiquillos, hicimos la primera sangre, ¿okay? Vamos a dejar pasar a esto porque obviamente tampoco es que nos importe tanto. Y tampoco tenemos el dinero para defender ahora. Así que vamos a atacar de inmediato a partir de acá. Bien, así, rapidísimo, rapidísimo. Y por esta zona compramos esto por aquí, bien. Y sigo tirándole más blues por esta zona. Bien, mira, mi objetivo es llegar a 500 o a 600, que sería bastante genial. A ver, el tipo al parecer, hay que decir, el tipo no está jugando, pero lo único que está haciendo era ahorrar para comprarse un partido pirata. Así que está bastante genial. Bien, mira, a nosotros nos sacó 2 de daño, pero nosotros acabó ya casi 50. Está bastante genial. Uy, me está bastante genial. Y hasta el momento tenemos la ventaja, ok, pero no tenemos que confiarnos. Oye, tú. ¿Qué pasó acá? Tipo. Ah, ya entendí. Yo pensaba que si compramos tipo. Sí, si compramos tipo la mejora. Ah, o sea. Si llegamos al nivel 3 de aquí, no nos deja usar el nivel 3 de este loco. O sea, ah, ya entendí, entendí. Voy entendiendo, voy entendiendo. ¡Vaya pa! Tiramos una poción por allá y vamos a hacer un fuerte.
Ahora que así le pegue obviamente a los más fuertes que salgan de ahí, ¿eh? Si es que obviamente no se los revientan primero los tipos. Bien. Oye, la verdad, quiero llenar de monos, no te lo voy a negar. Quiero llenar a full a monos toda esta zona de aquí, para que así el tipo no pueda ni siquiera respirar, o sea, bueno, ni siquiera pueda contrarrestar mi mierda. Bien, llegamos a 6, a 200, a 2000, perdón. Y le tiramos ahora a uno que, obviamente, se supone que nos convierte en que los que lo sea, o sea, que los paraliza, no salga así. Ok, bien. Ahora, yo creo que vamos a poner otro bajo por aquí, por esta zona. Es mejor asegurarse de vivir bien. Y yo creo que, de igual forma, vamos a hacer otro tipo de aquí de explosiones, ok. Así tenemos explosivos y todo bastante bien nivelados. Bien, oye, esto está a full de estas cuestiones, o sea, increíble. Bien, 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 bien. Nada, todo bien, ok, bien. Aquí estamos a llegar a los 2000 y llegamos. Estamos otra vez. Y ahora sí, yo creo que viene siendo tiempo de poner un helicóptero, ¿sí? Más que nada porque, bueno, para empezar a ahorrar. Así, para cuando lleguen los blues, eso ya no va a ser, pero bien gigante. Y así tengamos el helicóptero que lo va a estar empujando con obviamente la habilidad especial del empujón de carga. Bien, a ver. Aquí que le disparen de forma rara. Oye, este tipo de verdad que le gustan estas cuestiones rosas, o sea, ok. Y ese paso por aquí y bien. Ahora nos quedaría ahorrar hasta los 2500. Incluso si me gana la tentación, yo creo que voy a mejorar a este tipo a nivel 72, ¿ok? Que creo que sería lo más conveniente. Porque así pararía rápido y obviamente ahí hacemos daño a... Bien, bien, bien. Vamos ganando poco a poco dinero. Este no es el caso y vamos a pasar un poquito más. Bien, compramos la serie automática. Bien. Y aquí en esta zona quiero comprar también esta. Me llamaría bastante la atención. Bien, incluso ya salió un monte. Es por eso importante comprar también el. Nada, no, sí, chicos, ahí estoy practicando. Ahí estoy en mí. Bien, okay, confíen, confíen. Bien, este tipo, la siguiente mejora, ¿cuál es? Para ver, dice: bomba me asusta, lanza bomba de tiempo poderoso. Bien, mejoramos el helicóptero al máximo. Y, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a comprar otro helicóptero. Así, por si acaso, en caso de emergencia. Y obviamente igual lo vamos a volver a tirar acá. Y le vamos a nuevamente dar el empujón de mano, ¿sí? Y yo creo que será bastante útil. Bien, vamos a hacerlo. Hay que haga algo de daño, ok. Por aquí, y también puede ser la persecución, ok. Bien, no nos podemos tener armas. Mira, puede ser un minuto. Silencio y le tenemos sacada la oleada. Pero iba a decir un minuto de silencio, ¿por qué? Porque me encanta la música del juego. O sea, es como súper inspiradora de combate, ¿no? O sea, brutal. Bien, tenemos esto por aquí. Y me acabo de dar cuenta que, bueno, me acabo de dar cuenta con este mono que si compramos una mejora de calibre este, si mejoramos hasta el máximo, no nos va a dejar comprar ese piloto mono. Así que, bueno, está genial aquí porque se nivela, por eso, para que uno bien equipados, ok. Y yo creo que nos faltaría solamente más francotiradores que hagan bastante daño. Bien, obviamente lo vamos a mejorar a los niveles de protección, ok. Y solo faltaría pero rápido aquí, guau, y bien. Estamos good, estamos bastante bien, ok, nos vamos a armar. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Obviamente, además de esperar a que esto se pueda subir a la mano, vamos a tirarle más de una para ir apurando con esas opciones siempre. Digamos que, bueno, necesito un número bonito y se lo siento, bueno, agrego bastante. Y ahora vamos a hacer. Oye, tiene muy buena defensa el tipo, o sea. Tiene muy buena defensa el tipo, o sea. No, me salió con picante.
literalmente estamos en el 21 minutos prácticamente de video. Y literalmente terminamos la partida. Fua, hermano. De verdad, o sea, increíble. Ya bien. Bien, entonces nos ganamos dos copitas, $30, bueno, 60 por eso multiplicaron. 8 de estas cuestiones, bastantes cosas de todo. Y bueno, avanzamos, ¿cierto? Porque el multiplicador, la verdad, ha sido bastante benéfico para nosotros. Bien, mira, y antes de terminar el video, vamos a ver primero las novedades. Aquí, porque nos está saliendo aquí un signo de exclamación. Vamos a ver qué hay de nuevo. Y estamos a punto de avanzar literalmente de arena. O sea, nos quedan 2 coronas y avanzamos. Bien, aquí vamos a mejorar el mono francotirador. Lo voy a mejorar, de hecho, aquí a este tipo de mono francotirador de... Bueno, precisión letal, ¿ok? Lo mejoramos y bien. Ahora tenemos una nueva mejora, ¿ok? Y creo que no hay nada más. Efectivamente, no hay nada más. A ver, por aquí tampoco. Este está a 2700, ¿ok? Y el ninja, ¿cómo estamos, el ninja? Buenas, bro. ¿Cómo estás, ninja? El ninja 2400, ¿ok? Y bueno, podríamos comprar o Bloom Jutsu, que, mira, yo voy a ir a por el Bloom Jutsu, ¿ok? Yo creo que va a estar bastante genial, incluso es el más caro, así que yo creo que va a valer bastante la pena. Bien, ya mira, vamos a la batalla. Y ahora sí, antes de terminar el video, vamos a abrir un cofrecito, ¿ok? Un cofrecito. No, ¿sabéis qué? Los voy a hacer sufrir y chiquillos, vamos a ir dejando el episodio, bueno, el video por aquí, porque así ya después, obviamente, el siguiente video, vamos a abrir los cofres y vamos a, no sé, hacer el mejor PvP del mundo mundial, ¿ok? Así que muchas gracias, ¿verdad? Para todas aquellas personas que llegaron hasta este punto, no olviden suscribirse, no olviden dar like, que me ayudaría muchísimo para que vean YouTube y obviamente también demuestren apoyo a esta clase de videos, también, y obviamente la variedad, también no olviden, obviamente, no olviden dejar su comentario, obviamente los comentarios, siempre que vuelva a dar un like, le va a dar un me encanta, le va a responder, y además de eso, no olviden activar la campanita para saber cuándo será el siguiente video de esta, de este juego, ¿ok? O del canal. Así que muchas gracias, chicos, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Woohoo!